El Palacio de las Dueñas es un edificio situado en la ciudad española de Sevilla, que pertenece en propiedad a la Casa de Alba. Fue levantado en el siglo XV, en estilo gótico mudéjar al renacentista, y es uno de los principales inmuebles de la ciudad por su valor histórico, arquitectónico, artístico y por la importancia de sus bienes muebles. Está designada como Bien de Interés Cultural desde 1931. Allí pasó sus últimos momentos en compañía de los suyos Cayetana, duquesa de Alba, que falleció en 2014. El promotor de su apertura a las visitas turísticas en el año 2016 es el actual 19º duque de Alba. Actualmente es uno de los monumentos más visitados de Sevilla. El Palacio de las Dueñas fue fundado por la familia Pineda, quienes lo tuvieron que vender en el año 1484 por necesidades acuciantes de dinero. Debían pagar un rescate por don Juan de Pineda, hecho prisionero por los moros. Su nombre se debe al monasterio de Santa María de las Dueñas, que en 1248 se conocía como Compañía de Dueñas y cuyas monjas se encargaban de dar un servicio a reina y esposa de los reyes de Castilla, Fernando y Alfonso X el Sabio. Este edificio se encontraba en la periferia de la Sevilla romana. El Palacio de las Dueñas se compone de un conjunto de patios y edificios. Su estilo abarca desde el gótico mudéjar hasta el renacentista, conteniendo muestras y detalles con toques sevillanos en ladrillos, tejas, azulejos, encalados y cerámicas. Posee típicos patios andaluces y predominan los grandes espacios, mostrando así lo majestuoso de su conjunto. En la entrada del palacio se puede observar el escudo del Ducado de Alba, en azulejo de fabricación trianera del siglo XVII, en el arco principal. Detrás del jardín que se encuentra a continuación, entramos en un patio rodeado de arcos con columnas de mármol blanco, sujetas con pilastras platerescas que presentan un friso plateresco también. Encima de esta galería se construyó otra con arcos de estilo mudéjar. El arco situado al oeste del patio, en las galerías bajas de acceso al edificio, se utilizó como capilla del palacio. También es de estilo plateresco. El altar mayor de la capilla contiene varios azulejos con reflejos metálicos típicos de la cerámica sevillana del siglo XVI. Subiendo a la planta alta del palacio, predomina un salón, cuyo techo es de forma octogonal, de alfarje dorado. Se asienta sobre un arrocabe con pintura al estilo renacentista. Fue reformado durante los siglos XVIII y XIX. Uno de los principales atractivos del Palacio de las Dueñas es la importante colección artística y educativa que contiene. Según un inventario de la Junta de Andalucía, asciende a 1.425 piezas, entre otras obras de arte, muebles y demás objetos antiguos. Todos estos bienes han quedado sujetos a la legislación andaluza, que prohíbe su venta y obliga a mantenerlos unidos en el palacio. Es importante el conjunto de arte español de los siglos XIX-XX, que contiene obras de Benlliure, Madrazo, Sorolla, Zuloaga, Gonzalo Bilbao, Romero de Torres. Y el palacio alberga también algunas piezas anteriores, como de Bassano, Aníbal Carracci, Francesco Ruffini, Luca Giordano, Giovanni, José de Rivera,
Francisco Antolínez, y un retablo de Neri de Bisi, Santa Catalina entre Santos. Contiene también tapices flamencos del siglo XVI y XVII, mosaicos entre muchas piezas de arte. Solo son una porción de la enorme pinacoteca perteneciente a esta familia, cuyas principales joyas se guardan en Madrid, en el Palacio de Liria. El Palacio de Dueñas acumula también abundantes muebles de época, cerámicas y objetos decorativos. Aquí nació y vivió Antonio Machado. Una placa indica en una de las dependencias que alquiló el administrador del duque a los padres de Antonio Machado. Nació y vivió su infancia en el poeta, y así lo plasma en unos escritos. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos, recordar no quiero. Thank you.